Y ahora también hago el contacto con el abogado y analista político Carlos César Silva para que nos hable, nos presente su análisis de esta decisión de la Corte Suprema en contra de Luis Alberto Monsalvo. Abogado, buenas noches, bienvenido. Hola Ubaldo, gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que están viendo este noticiero. Con el fallo que hoy expidió la Corte Suprema de Justicia, con la lectura del mismo, queda confirmado que el gobernador Monsalvo recibe una condena de un poco más de 5 años y se exhorta al presidente de la República para que en un término inmediato designe a un gobernador encargado. Sin embargo, el gobernador Monsalvo tiene la opción de apelar este fallo de la Corte Suprema de Justicia, lo que indica que los efectos del mismo van a quedar suspendidos. En ese orden de ideas, va a tener tiempo el gobernador para que se siga presumiendo su inocencia a pesar del fallo. Pues hay que esperar lo que se dice en segunda instancia. ¿Y qué viene ahora para el departamento de Cesar políticamente, abogado? ¿Qué viene ahora para el departamento del Cesar? Pues viene una especie de incertidumbre política, pero sí quiero decir que existen los mecanismos constitucionales y legales para resolver lo que está pasando. En primer orden, el presidente tiene que encargar una persona para que sea el gobernador encargado mientras se realizan las elecciones. Lo más seguro es que haya elecciones una vez se confirme el fallo de segunda instancia. En esas elecciones tendrán que presentarse unos nuevos candidatos y volveremos entonces a la contienda electoral en el departamento del Cesar. Quiero preguntarle, Carlos César, ¿hubo un mal cálculo político del grupo Géneco de Luis Alberto Monsalvo para aspirar a sabiendas de que tenía ese proceso en la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que el gobernador Monsalvo debió ser prudente, sabía que tenía este proceso, sabía que podía ganarlo, pero también sabía que lo podía perder. En ese orden de idea me parece que debió abstenerse de su candidatura, aunque es un derecho que él tenía y además no tenía ninguna sentencia en contra, pero sí ser en eso franco con los cesarenses. Porque si había este fallo en contra de él, se presenta la actual situación que de una u otra manera, aunque existen las herramientas para solventar esta situación, de una u otra manera nos vemos envueltos en una crisis política, en una crisis institucional. Y en eso sí creo que debió el gobernador Monsalvo de mantenerse en raya y no precipitarse a una candidatura que gana, pero que al final no termina gobernando por más de un año, al menos por el momento. Repito, hay que esperar a ver qué pasa en la segunda instancia. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por participar aquí en RTA Noticias. Gracias, Ubaldo, por darme la oportunidad de dirigirme a los cesarenses a través de este medio. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Carlos César. Muy buenas noches. Gracias por participar aquí en RTA Noticias.